ratón es lo que no me va bien. A ver. Espérate. Espérate, 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 pero nosotros habíamos llegado bastante lejos. Vale, vamos a cambiar la resolución, que no me hace falta tanto. Ahí. Ahí, 1080. Pantalla completa, sí. Wesing, sí. 30 frames, eso es lo que hay. pero yo todo esto ya lo había tocado yo, ¿no? ¿Qué más, qué más? Ya está, ¿no? Something's different. Algo ha cambiado. Tengo la sensación de que no quepo dentro like de mi cuerpo. My body. Vale. Oh, what the hell, ¿pero I'm qué? Heavy. Me siento más pesado. Oh, my gut feels like, oh. Ay, Dios. Oh, God. ¿Qué pasa, muchacha? No, vaya. ¿Qué ha pasado? El ratón va rarísimo. Hostia, el ratón no va bien. Algo tocado. Algo tocado que no va bien el ratón. A ver, vamos a agacharnos. Y no teníamos una linterna. Yo tenía una linterna. ¿Dónde está mi linterna? ¿No han quitado la linterna? No han quitado la linterna. Tengo cerillas, pero yo no quiero utilizar las cerillas. Vale, con la C sacaba mal el podómetro. La E, miramos por aquí, por aquí. Hostia, no, he gastado una cerilla, me cago en la mano. Pero yo tenía algo para ver, ¿no? Toda cerilla, para mí. Vamos a recargar la cerilla. Buenos días. Tú, siento otra cerilla. Enciende otra. Empieza a escucharse cosas raras. Ay, 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 ay. Esto se puede encender también, ¿no? Ya está. Vamos a descansar aquí un poco. Es que, claro, hay que sacar esto. Maybe it wasn't a dream. Professor Herbert called them rifts. Holes between worlds. Vamos a sacar el podómetro. Pero por allí hemos entrado nosotros. Está por ahí nomás. Tiene casa por aquí. Pero sí. Por ahí tampoco, Tiene casa por ahí. Que se supone que cuando dice, bueno, yo me suscribo, tú luego decides, disfruta el juego, me encanta lo de terror, soy Spi, el número 91, ah, y soy de Granada, aunque vivo en Canarias, Spi, el número 91. Tú dices que es de sensible, tiene un canal de YouTube, yo también,
nos autosuscribimos. Hombre, pues claro. Bueno, si te interesa. Nos autosuscribimos. Está gracioso. ¿Cómo lo dice? Pues claro que sí, hombre. Yo me suscribo a tu canal. Yo me suscribo. No te preocupes. Dios, ya no tengo cerilla en mi game. Vete, por aquí hay algún portal. Se ilumina esto un poco. Pues no tengo más cerilla. Como no hay una cerilla por aquí perdida. Pues nada, muchas gracias, muchas gracias. Perfecto, gracias. Soy el número 91. Es que no entiendo eso del número 91. J, antes de irte, dime qué es lo que quieres decir con que era el número 91. Bueno, que es. Ah, mira, cerilla. Que es un. ¿El número de qué? ¡Ah, el 91! Ah, bueno, es que no sabía a qué te refería. Bueno, bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Ahí ya va. No te preocupes, ya me pasaré por tu canal, ¿vale? No te preocupes, qué ruido. ¿Tienes también canal de Twitch? Pues también vamos. Es que no sabía que de. Digo 91. ¿Qué? ¿91 qué? Ay, Dios mío, qué miedo tengo. De pero qué pocas cerillas me han dado. Vamos a buscar por aquí a ver si hay algo más. Vamos a aprovechar la cerilla. Si vamos muy rápido se apaga, ¿eh? Ahora vamos a dar la vuelta a esto. Para nada. No tengo cerillas, vete que me caigo. Me cago en la base, me vuelvo atrás. Corre, 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 corre. Try to keep calm. That's what the doctor said. Pacho, es que no tengo cerilla. That's better. Voy a echar un vistazo a tus vídeos. Un abrazo, pues otro abrazo para ti. Qué ruido. Yo también pasaré por tu canal, ¿vale? Y me haré automáticamente tu suscriptor. Es más, me pasó lo mismo, pero no me has dicho el nombre de tu canal. Mangurrián. Antes de irte, dime el nombre de tu canal. Escríbelo ahí y de paso, pues mira, haz un poquito de proselitismo de tu canal, Chachipilón. Amstranita. ¡Viva Amstrad! ¡Supremacía Amstranita! ¿Qué pasa? ¿Suena mal? Pues eso lo que hay. Ah, me gustan mucho Comodores. Muchas gracias por pasar por aquí, J464. 464. Vale, es que no tengo cerilla. Cerilla por aquí. Hay cerilla. Espérate. Vamos a volver para atrás. El canal ya no juego más. Vale, vamos. Muy original y muy intuitivo. Es un nombre muy. Nombre muy intuitivo. Canal de J464 Amstranita y un poco coño doriano. Tú no vayas por ahí dando el coñazo con Comodore. Por Dios. Acá con Comodore es muy bueno. El amiga sí. Eso sí. Se permite. Al legal. Pero. Pues no sé qué hacer ahora mismo. No tengo. Y digo yo, ¿qué es lo que me impide a mí coger esto? Espérate, a ver si encontramos. Ah, qué bien. Muy bien, buena idea. ¿Hay algo por aquí? Oh.
ver si me he dejado algo. ¿Esto qué es? Ay, escucha, aquí hay algo, una especie de vela o algo. Voy a mantener pulsado para girar objetos, pero ¿y esto que lo puedo quemar? Esto es como para alimentar algo, ¿no? Cachila más, a ver si... ¡Ah, mira, cerilla! De vela. Ah, hay algo más por aquí. Vale. Pero esto lo puedo coger, ¿no? Me cago en... Pero... ya me pasó la otra vez. Pero puedo cogerlo, ¿no? No, quiero cogerlo. Quiero que lo coja. Cógelo. No, no puedo coger esto. Pero, ¿y por qué no puedo cogerlo? Si esto parece que es para cogerlo, ¿no? Ah, macho, me he encontrado cerillas. ¿Cuántas cerillas me quedan? ¿Y esto exactamente? No sé para qué, pero me lo voy a llevar. Puedo llevarlo mientras... No, no se puede. Vale. Bueno, tenemos una cerilla. Creo que me da tiempo a ir por la izquierda. ¿Hay un camino o algo? Vamos a descansar aquí. Yo creo que por aquí vamos a aguantar hasta que encontramos la antorcha. ¿Dónde está la antorcha? ¿Qué hay? Corre, 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 corre. Se me apaga, se me apaga. ¿Y ahora qué? Ay, mira, aquí hay cerillas. Vale, vamos a parar un poco, que nos recuperamos. Ya estoy recuperado. Joder, se ha apagado. No voy a tener, ¿eh? No voy a tener. Pues hay que correr. Hay luz ahí, así que... Vamos a recuperar. Bueno, va. A ver, he perdido energía o algo. No tengo nada. Aquí al lado del fuego, de la fogata. A ver si hay ahí por aquí más cerillas, porque yo no sé cómo. Ya estoy. Estoy. Perjudicado. Arriba habrá cerilla. A lo mejor por aquí.
Bueno, pues vamos a arriesgarnos porque tampoco voy a estar aquí perdiendo la tarde, amor. ¿Cómo? ¿No hay salida? No se recupera, ¿no? Con la fogata esta, con la antorcha. Venga, puedes. Cerilla, cerilla, coño. Vale. A ver si hay más cerilla por aquí. Otra vez. Vale, todavía no. Vamos a recuperarnos un poco. Vamos a buscar más cerilla por aquí. Cerillas. Cerillas. ¿Tú qué? Verde con una máscara. Vale, no hay nada por aquí. Venga, vámonos. Llevamos exactamente cero cerillas. No, baja. Corre, corre, corre. Hay luz, ¿no? Por aquí. Bueno. Caramba. Aquí nos recuperamos. He was here. Ha estado aquí. He was. Ha estado. Allá ti, dijimos que lo guardaríamos. ¿Qué pasa? Pobre mono. Deberíamos limpiarlo. Coserlo. He's so tattered. Está muy raído. Ay, mi vida, ¿qué pasa? Alice. Alice. Alice, will have a Alice va a tener una hermana. I'm pregnant. Estoy embarazada. Lo recuerdo, mierda, mierda. Ya me acuerdo. Shit, I remember. Estoy embarazada. I'm pregnant. Oh, Salim. Ay, Salim. I remember telling him. Recuerdo habérselo contado en París. The expedition. La expedición. Estuvimos a punto de no venir. Porque estaba. Estoy. I am going to have voy a tener otro hijo. Christ. Salim, where did you go? Salim, ¿dónde has ido? Vale, muchas gracias, J464. Muchas gracias. A mí, dadme cariño, ¿eh? No me deis odio. Por favor, por favor. Amigo andaluz. Amigo andaluz. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Vale, pues. Vamos a subir por aquí. Nos vamos a agachar un poco. ¿Puedo ir por aquí? A ver si puedo ahorrar. Ahí no se ve nada. Quita un poquito. Por aquí hay más cuevas. No me puedo escapar por aquí. Bueno, en realidad no nos estamos escapando, estamos intentando encontrar a nuestro marido. Ya no tengo. Hay luz por ahí. Dios, esto cae un reflejo de luz de algún sitio. Espérate. Espérate. Nosotros venimos de aquí, ¿no? Estaba el osito, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Yo me pierdo en un vaso de agua, ¿eh?
Es que me pierdo. Yo prácticamente voy ahora mismo al servicio y no sé volver a esta habitación. ¿Cómo puedo volver a la habitación donde estaba la máquina esa con pantalla? ¿Dónde está? Espérate, ¿dónde, por dónde le eché? Ah, por aquí. Adiós, hay un cuerpo. ¿Selim? No, 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 please. No, no, no. ¿Este es Selim? Selim. No, no, Selim, no, por favor, por mí, ya estoy aquí. Ya estoy aquí, por favor. No, no, please, thanks. Quédate por mí, por favor. My heart. You, my heart. ¿Yo? ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? Se supone que tenía que juntarte. Bueno, pues un objetivo cumplido. ¿Qué pena? ¿Tú? ¿Qué te pasa? Ah, que tengo que coger cosas, ¿no? La cámara de fotos. Sé que no sobreviviré. Ya no me duele. Te he perdido, Tassi. Es solo por un tiempo. Sé que huirás. Llevas algo muy hermoso. Vive por nosotros, Tassi. Vive por el niño. Vive y sé libre. Un día soleado volveremos a estar todos juntos. Que sepas que eres mi vida. Live for us, Tassi. Live for the child. Live and be free. And one bright day we will all be together again. Know that you are. A ver, que ya va. El anillo. Tía, no le robes a tu marido. Un cadáver. My heart. Mi vida. Bueno, vale. Muy bonito. No, no hagamos chistes de esas cosas. Muévete en cualquier dirección para avanzar. Pero. Still warm. Still warm. My God, if only I'd been there. ¿Qué podía haber hecho ella? No podía haber hecho nada. Vale, bueno, nosotros venimos de aquí. Nos hemos encontrado. Why wasn't I here? ¿Por qué no estaba contigo? Why weren't we together? No sé, eso digo yo. ¿Qué hacías tú sola en el avión? No tengo. No tengo. ¡Hostia! I can't stay here. I'm so, so sorry, my love. I'll do everything I can to keep her safe. ¿Por dónde tenemos que ir? ¿Por aquí? ¿Se ha desmayado? Joder, a la mierda. No puedo hacerlo. No sin ti, no sin ti. Pobrecita. ¿Por qué has tenido que irte? Qué situación más chunga. Me está poniendo... Qué angustia tengo ahora. Estoy embarazado y... me he perdido la cueva. No. No, no, no. No seas tan egoísta, joder. Don't be so fucking selfish. It's not just about you anymore. Live. Live for the child. Saca al faraón. Che, el faraón no frula. Come on. Venga, tiene que haber algo que pueda hacer. Si vamos a andar para adelante como loco, que llegaremos a algún sitio. Qué angustia tengo, ¿no? Vale, por aquí. What? Hello? Is someone there? Vale, el faraón no funciona. No. Se ve que necesita aceite.
Work, damn you! Pues qué chungo todo, ¿no? Maca. Creo que esa es su forma de llamar. Un momento, pero ¿esto qué? Se ve ahí cargando un feto. Lo que es la barra de carga de las pantallas, un feto. ¿Qué significa eso? La semilla. Vale, ¿y ahora qué? Bueno, bella. God in heaven, Selim. Look where we are. What am I going to do? Just look at me. Aquí para comprobar el estado del bebé. Oh, qué chulo, ¿no? X. Estoy tirando la X. ¿Cuál es la X? Ahora. I can't believe I forgot this. No puedo creer que se me olvidara esto. But this isn't right, is it? Pero algo no va bien, ¿no? I wasn't this far gone. Tanto he avanzado. Live for the child, like he said. Vivo por el niño, como él dijo. Encontrar a las demás, volver a casa a los demás. I wasn't even three months. Estaba ni detrás más. Ahora parece que lleve más de cuatro. ¿Cómo? How? Eso digo yo. Ah, no puedo hacer nada al respecto. ¿Lo puedo mover ya o lo deja ya? Yo solo quería mirar por aquí a ver lo que se ve ya. Qué chulo. Qué desierto más guay, vámonos. Vamos a buscar el mechero, que se me cayó por allí al fondo. Seguramente ese es el objetivo del juego, al fondo es. A ver si encontramos aceite. Está roto el faro. Busca por todos lados, encontramos cerillas. Se ha oído algo por ahí, ¿no? Ay, mira que va a hacer ella. Aceite, eso claro, una Copa de Europa. La Copa de Europa, Champions League. ¿Ya está? Ah, tesoro. ¡Qué castillo de Almodóvar! So close. Ay, Dios, estamos muy cerca. Las pestañas de recordatorio del cuaderno de dibujo muestra tu objetivo actual. Sí, pues llevo desde el principio el juego sin saber qué es lo que estoy haciendo con mi vida. Objetivo. Ah, objeto. Maca. Maca el mono, el juguete favorito de Alice. Esa es de nuestra hija, que no sé dónde está la hija, no sé si la ha pasado. Bueno. Un farol de aceite encontrado cerca del cuerpo de Salim. Que no tenemos aceite. Anillo de Salim, el anillo que le di a Salim cuando pronunciamos nuestro voto. Objetivo Aides. A ver, J. Recordatorio. Espérate un segundo. ¿Esto es lo que nos muestra como objetivo? Ah, claro. Vale, vale, lo entiendo. Ahora lo entiendo. Que yo soy así. Vámonos. O sea, al final Ahsoka va a tener razón y todo. Pero a ver, tiene que haber de todo en el mundo. Para que haya gente tan inteligente como los demás. Yo también tengo que haber tonto, o sea. ¿Cómo, cómo? Si te agachas pulsando C3L. Ah. Vale. Bueno, este juego es más narrativo que otra cosa.
Ahora mismo, por ahora no. No veo mecánica de sigilo. Supongo yo que tenemos aquí dos botones: uno para asomarnos por la esquina. O sea, tenemos dos botones para asomarnos. Así que en algún momento habrá mecánica de sigilo, pero bueno, por ahora no. A mí me agobia mucho la mecánica esa. Así que aquí hay cosas guays. Vale, ¿la conoce? Soy de Sudán, señor Sterling. Esto es Argelia. Puede que sea Tinhinan, la madre de los Tuareg. Pero es un estilo extraño. Vale. Me parece correcto. Para abrir las puertas del recipiente, me dicen que primero tengo que abrir. O sea, ya no sé. Está creído. A ver qué. ¿Eso qué es? ¿Esto no me lo quedo? ¿Y por qué querría yo encender esto? Me lo ponen ahí como opcional, pero no me han dado ningún motivo para que yo gaste cerilla en eso. Además, no tengo cerilla. ¿Por qué hay algo? Esta es la caseta. No es un lugar muy agradable. Da gracias a tu suerte, tío. Podríamos haber aterrizado en mitad de la nada. No te preocupes, Jonathan. Suministro, agua, un mapa, algo habrá que nos haya hasta que no haya nadie en casa. La gente de aquí habrá vaciado el lugar, seguro. Lo que yo no aún no entiendo es que hacía esta sola. Según lo que nos dan a entender, o los indicios que hay. Se puede arrancar esto, ¿verdad? Ah, coño. Espérate que coge un ángulo mal. ¿Qué atrás? No. Ah, tengo que retirar otra. Bueno, están enseñando mecánicas para abrir puertas y, o sea, para pasar de un sitio a otro, entonces no sé yo si esto luego tendrá utilidad o simplemente pasa. Ah, que tengo que abrir esto. Cerilla, papelajo, una flamenca de. La flamenca filipina. ¡Oh! Solo se le ve medio pezón. Twitch, por favor, por favor, por favor. Oye, qué pecho más fino. Muy bien. No quería enseñar el pechote, pero ¿qué más? Cuidado ahí. Uy, cuidado ahí, pechote. Pechote no se le ve, ¿eh? No se le ve. Uy, la moza. Venga, quitamos esto rápidamente. Voy a saber qué. ¿Esto qué es? Esto lo. ¿Qué pasa, Crowell? ¿Qué pasa, tío? ¿Pero por qué me ponen tantas cosas para encender? ¿Esto qué es? ¿La cuenta del Mercadona? Mira. Bueno, tiene pinta. A ver, 21, 22, 31. ED, B, W, MD. No sé lo que es. No, no sé si es un futuro. Rompecabezas. Maldita botella por culpa. Perdido mi familia por ser una borracha. A ver, otra foto, lo de la moza. Quita ya, coño. Mueve el ratón en círculo. ¡Oh! 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 ¡Qué movimiento tan sensual! Que tiene que tener el ratón. Redondito, redondito. Pues muy rico. Ábrete. ¡Que te abras puerta! ¡Cuatro! ¿Qué he hecho con la puerta? ¿La ha cerrado o qué? Al otro lado, ¿eh? ¡Otra vez! Pero un momento, un momento. Si lo que tengo que hacer es abrirlo, ¿no? Derecho.
Ah, vale. Que podía haber abierto la puerta. ¿Ha abierto el portón? Ahora. Pegolete. Aquí por aquí. Redondito. Ahí. A la saca. Vamos, está así. No está triste. Un momento. ¿El código ese lo tienes o se queda ahí? ¿Quién está cantando? Ah, que es ella, está loca perdida. Voy a ir por aquí, que no me he metido, que seguro que me he dejado algo. Ah, me he dejado de cosas guays. ¿Esa escalera va en algún lado? No, es adorno. Tío, ¿esto qué es? Toma, 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 cambio climático. Toma, cambio climático. ¿Te gusta? Espero que no me salga una serpiente. A ver. Guarda la cosita. Allí, Hakim relató la historia de la tribu local. Los Kel Hanan eran Tuaregs que rechazaban la llamada del Islam, ya que su propia antepasada, Tinghinan, una portadora de sanación y fertilidad, andaba por el desierto. ¿Y cómo no iban ellos a creer el testimonio de sus propios ojos? Hubo enfrentamientos como siempre los hay entre las cuestiones, pero los Kel Hanan eran ricos y construyeron la paz con el comercio de sal y carne. Hay algo escrito de atrás, un número de teléfono, la mujer esa de las fotos, oh, pero bueno, esto no lo puedo coger, así que no lo enciendo. Lo paso de malgastar. Eso que es. Mierda. Vale, ya lo hemos mirado todo, ¿no? No se abre, no se abre. Menos más que hemos pasado por aquí, porque si no, ¿quién iba a destrozar tu qué pedazo de bicho? Yo supongo que más adelante pues vendrá el monstruito a perseguirnos. No sé qué chungo. He visto esa cosa antes, estoy segura. Ojalá pudiera recordarlo. Vale, no hace falta esto. Tía, esto parece que lo vamos a tener que utilizar en algún momento, ¿no? Parece como defensa. Dice, un fuerte francés de la legión extranjera. Puede ser. Puede ser, seguramente. Jonathan Weber, ingeniero. Papeles británicos, necesitará visado. Viaja desde Croydon con nosotros. Jonathan es el ingeniero, otra persona contratada por Triple Crown. Nos conocimos en Londres. Ha trabajado en un montón de proyectos, pero nunca fuera de Inglaterra. Es un tipo majo, pero como un perrito agitado, desesperado por poder conocer África en condiciones. Se entenderá bien con Tassi y Eva, pero habrá que vigilar que León no lo arrolle. Jonathan, es genial, la primera vez que sale al mundo y todo. Es como ir acompañado de un niño. Vaya hombre, lo siento, Tassi.
Malik, Leon, let's take a look ahead. Leon, vamos a echar un vistazo por aquí. Hold tight here. El resto aguanten aquí. No tardará. Tazi, what's the sign say? Tazi, dice así. Mi nivel de francés es de pena. Solo que estaba muy lejos de casa. Pero estaba ella con ella. ¿Cómo acabó en el avión? Bienvenido a fin del mundo. El otro. Archivar. Hay algo por aquí que me he perdido. Algo escondido. Una cerilla. Ah, por aquí. Habrá algo por aquí, ¿no? Aquí hay algo, aquí hay una cerilla. Menos mal que me ha dado por mirar. Cuidadito, Tassi, que te vas a hacer caca. No, no te esfuerzas tanto. Relajadito tú, poco a poco. Vale, porque aquí no hay más nada. Bueno. ¿Cuántas cerillas tenemos? 7 millones. Precious Ay, qué preciosidad. Mira look at cómo you. Está. Estuvimos aquí, recuerdo que estaba asustada. ¿Por qué? Vaya, vaya. Vaya, hay que ver qué grande es este sitio. ¿Te acuerdas, Craig Crowell, que me da la sensación de que estamos todavía en el prólogo? A ver, aquí hay cerillas, seguro. Así que vamos a buscar todas las cerillas que podamos. Mira por todos lados buscando cerillas. Ah, mira, ahí hay algo, ¿no? He visto brillar algo esto. Esto, ¿no? Cerillas. Y esto no se abre, ¿no? ¿Saca una escopeta? Bueno, una escopeta. Aún así. Toca un mundo abierto. De locura, para que ni nada. No, pues ya que estamos aquí, vamos atrás. No se puede entrar. ¿Cuántas cerillas tenemos? 10 cerillas. Cuidado con las cerillas que las venden carísimas. A ver, aquí hay algo. Me pasa de esta forma. Vale, de... Aquí enfrente hay algo. Hostia, cerilla. Ah, aceite. Qué bien. A ver, ¿se carga solo o hay que cargar? Ah, vale. Rellenar farol.
Vale, pero hay que utilizarlo con... ¿Hay más aceite? No. Qué oscuro es todo, ¿eh? Sí, sí, se ha ido el OBS, o sea, se ha cortado la transmisión. Muchas gracias, Crowell, por decir. No sé qué es lo que ha pasado, que será la carga de trabajo que tiene. Tengo el OBS abierto, grabando. Perdón, perdón. Es lo que hay, intento que la cosa vaya. Qué chulo tanque, ¿no? Un tanque adaptado de la Primera Guerra Mundial. That's the doctor. ¿Dónde está la radio? Está por aquí. No la veo. ¿La radio aquí o algo? Tiene una pinta de que voy a tener que encender todas estas cosas. Renault, sí, los tanques, ¿verdad? Los tanques Renault. Pero yo creo que eso también se usó en la Segunda Guerra Mundial. Algunos se usaron. Vale, vamos a recargar. Porque yo creo que esto no tiene otra utilidad que el farol. Ah, vale, que está la botella. ¡Toma! ¡Maldito! ¿En serio? ¿Que tengo el máximo de cerillas? Bueno, pues ya sabemos que... No, que de nadie, pero bueno... Pero qué excusa barata me puedes dar por decir que esta mujer no puede llevar más de 10 cerillas. O sea, no, es muy absurdo. Más absurdo que el resto de las cosas que le han pasado a la mujer, pero lo demás es fantasía, pero lo de llevar más de 10 cerillas, que... ¿Dónde está la radio? ¡Maldito barril! ¡Te odio! ¡Cállate al suelo! ¿Por qué? Pues yo qué sé, maldito barril. A ver, ¿esto tiene radio o qué? Tengo que hacer algo con el tanque. Qué ruido, tanque. ¿Hay una radio aquí dentro o qué? Hola, pasajera del Cassandra, responda. Pasajera del Cassandra. Ah, vale, está aquí la radio. Lo te quedas levantado. Vamos, el saco este. ¿No se puede quitar el saco este? No puedo. A ver el otro. ¿Por qué no puedo? No parece que haya nada, ¿no? La radio debe estar en el puesto de mando. No, no. Parece que está aquí. A ver si puedo entrar aquí de alguna forma. Uy. Tiene pinta de poder abrirse. Sí, tiene que ser dentro del castillito. No se abre esto, no se abre. Vamos a buscar el cuartel. Hay algo por aquí. Cuartel general, pues será aquí. Almacén de intendencia. Espérate, vamos a buscar esto que tiene luz. ¿Y aquí qué hay? Que allí parece que hay cosas guays. Un segundo. ¿Yo?
Oh, la tumba de nuestros colegas. A ver, ¿quién es este? Likely he got uppity. A la gente de aquí se le subió a la cabeza. Viva la maldita revolución, ¿eh? Los legionarios. Los Sasa. Vamos a investigar. Over here. I think this is a water pump. Bueno, sabemos que por aquí hay cerilla. Ya está. La mierda. Te odio. ¿Cómo? A ver cómo está el chiquillo. El chiquillo. A sister for Alice. A brother, maybe. But only if I can get home. Cae un pozo. Mejor no pasamos por encima, ¿no? Hay agua. No hay por aquí ni nada. Por aquí. Ay. Tengo. I'm just not thirsty. I should be, I know, no solo, o sea, debería, no sé, pero no creo que mi estómago lo tolere, pero... ¿Por qué no bebe? Bebe agua, coño. Lávate la cara, aunque sea. Qué marrana eres. Ah, sí, era una marranota. Ya, porque ni nada. Let's take a look in that building on the left there. Valley, you and me up front. Aquí tiene que estar. ¿Alguna herramienta? ¿Para qué? Mama's here, so don't you cry. Mamá está aquí, no llores. I'm here. Estoy aquí. Siempre estaré aquí. Always be here. Da un poco de miedo. Da un poquito de miedo que siempre, 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 siempre esté. Porque cuando la chiquilla cumpla 18 o más, pues vas a un poco, no sé, incómodo y... Mamá, vete, que estoy en el noviete. ¡Qué oscuro está todo! Me voy a quedar ciego. No deja de hablar. Got to get to that radio. Vale, aquí no podemos abrir esto, así que. God damn it. I need to get in there. Mierda, necesito entrar. This is Dr. Anton Mitzia of the Cassandra. Is anyone there? Just keep talking, doctor. Keep talking. I'll find a way. Ok, aceite. Aceite para nuestro farol. Que claro, lo que yo creo es que las cosas no se conservan de un nivel a otro. Porque cuando lo has pasado antes... ¿Esto qué es? Por aquí no puedo entrar. Pero ¿y por aquí? Vete por aquí, hay una puerta. Bueno, ya empezamos. Ostras, que aquí ya empiezan los bichos, ¿no? Ya gastar el farol. La pálida madre es un yin de la curación, del socorro en la tierra salvaje. Es salvaje y caprichosa. No se la puede llamar, pero si se despierta simpatía en ella, puede decidir otorgar su favor, dando de su cuerpo para calmar la sed de los moribundos y guiar a los que vagan por los lugares tranquilos. I'll get to you.
Keep talking. Please don't stop. Spawn, muerde. Toca. ¿Otro? El Hatif es un jin que llama. Una voz sola en el desierto. El llanto de alguien abandonado y que necesita ayuda. Pero esta voz no tiene cuerpo ni piel. Está formada de aire y sueño. Ataca a los que están agotados y a los atormentados. Los atrae para sacarlos del camino y llevarlos a tierra salvaje. Allí buscarán en vano, perdidos, sedientos y hasta convertirse en huesos y polvo. Bueno, pues muy rico. Necesito cosas guays, a ver. Bueno, algo guay por aquí. Macho, es que con lo lento que yo exploro. O sea, lo de asomarme es que quizá solamente con que me vean. Se puede liar la mondea. No sé, yo sé si es buena idea. ¿Dónde estoy? No se puede abrir, me caché nada más. ¿Puedo llamar? A ver, te voy a llamar. En la habitación esa de los jin podía encontrar muchas balas. Vale, pero las balas no sé para qué las quiero ahora. Si yo lo que quiero es llegar ahí. Bueno, como tengo mucha... De esto ya no sé ni dónde estoy. Como tengo mucha... Pozo, qué pozo. Pero vamos a apagar el farol un segundo. ¿Eso qué es? Nada. Que no se ve nada, ¿eh? Hay más velas de estas. Que si se pudiera encender. ¡Otra! Ay, digo, se me apaga. Mira, aquí hay una nota. Vamos a leer las notas y no, vamos a intentar caer, no gastemos. Polvo desierto, árida llanura. Sueño contigo, pronuncio tu nombre. Una flor se abre, los pétalos caen. El reloj de arena se vacía. Aún así, llamo. Han pasado 10 años, mi tiempo ha terminado. Viajo a casa con la patata ganada. No hay nadie esperando, nadie allí. Solo eco y una silla vacía. Como siga así esto, no cojo una nota más, ¿eh? Más chorras de esto. Encendido yo esta vela, ¿la apagan las velas o qué? Espérate, vamos a hablarnos. Por favor, habla con papá por mí, por favor. No ha contestado mis cartas, este no es lugar para mí. Los hombres son crueles y la tierra es cruel. Te lo ruego, se lo ruego a él. Haré lo que sea, cualquier cosa para enmendarlo. Si no se apiada, pregúntale si de verdad quiere que su apellido desaparezca aquí en el polvo. Mathieu, Mathieu. Come quesitos, Mathieu. Vale. Vale, aquí hay un armario. Pero no voy a ver nada. Si hay algo, no lo veo. Oh, qué bien. Esto me viene muy bien. Hay algo más aquí. Vamos a cargar esto. Tío, todo eso he gastado. En el ratillo que encendí el faro he gastado todo eso. ¿Aquí hay algo más? A ver, hay más cosas por aquí que hacer. Venga ya. Vale, pues el farol no lo voy a usar ahora. Vamos a intentar encender todas las cositas que hay por aquí. Hostia, se me gasta. Ahí quieto. Vale, bueno, vamos a quedarnos aquí un segundo. A ver, ¿qué camino cojo? Dice en la habitación. Crowell. Pero no va a la picha. Speed. Vale, bueno, pues estamos.
Ah, que se apagan las de esta, me cago, no sé, nada. Vámonos. Vámonos de aquí ya. De la de las balas no sirve para nada. A ver, aquí. Venga, a ver, que aquí había algo. Ya, no hay nada, no hay nada. Hostia, y es que el farol se gasta en nada. A ver, ¿esto se abre? Muy bien. ¿Dónde estamos? ¿En el futuro o en el pasado? Vamos a quedarnos aquí. Aquí hay un cajoncillo. ¿Esto se abre? No creo. A ver, aquí... The batteries don't run out. A ver si avanzo un poco, a ver, por aquí. Esto. Ah, contra, que había un cubo. Ah, no, no, no era un cubo. A ver si hay cerilla por aquí. Dice, si puedo entrar al almacén, mira a ver si hay. Es que no sé si tengo que salir. Me quedan todavía cerillas, ¿no? 5. Venga, vamos a aprovecharlo. A ver si se mantiene un ratejo a la lámpara esta. Yo estaba aquí. Entonces, ¿es esta puerta? Pero qué leche. ¿Por dónde entonces entro? Estoy perdidísimo, ¿eh? A ver. La vuelta, ¿no? Vamos a entrar por ahí, vete, te voy a hacer caso. Te voy a hacer caso, vámonos al almacén. Echamos un vistazo. Vámonos, vámonos al almacén. A ver si hay alguna cosa interesante. Lo que pasa es que desperdicié un montón y me estoy perdiendo. Tiene que haber algún camino. A lo mejor es por el almacén. No es por aquí. Ahora que recuerdo, vamos a coger unas pocas cerillas. ¿Pasaba algo? Nada, no, no, vamos para la cerilla, vamos para la cerilla. Corre, Tessy, corre por tu vida. No había cerilla por aquí. No había cerilla. No, era en el árbol, ¿no? En la zona aquella del árbol. Corre, corre. Oh, estar embarazada y perdida y sin comer un mes. Está muy bien. Por aquí había cerillas, ¿no? Ahí está. Cerillas. Yo creo que por ahí había alguna más. No, con el bicho este que me está persiguiendo todo el rato. Por allí arriba creo que había, allí donde estaba el cañón. Por aquí tenía que haber cerilla. O en el campamento también había cerilla. Me agacho, ¿no puedo? Salta. Agacho. Salta. Agacho.
Exacto, aquí había. Ya por aquí. Me salía por aquí. Vale, pero aquí sí que hay. ¡Salta, moza! No sé si está, pero se supone que lleva una criatura. Aquí hay una trinchera. Están defendiendo esto. No me están entrando ganas de jugar al Medal of Honor o al Medalla de Honor, porque no introdujeron la esta que dice aquí. Solo intendente. Vale, pues necesitamos seguramente, a lo mejor el cadáver aquel es del intendente. Prohibida la entrada sin la autorización del capitán Lefebvre Horn. Muy bien. Creo que está cerrada. Vale, no tenemos otro sitio donde ir. Que esta zona no tiene más escalera, ¿no? Aquí no hay ninguna puerta, nada para llegar a aquella zona, ¿no? Hay alguna puertecilla. Por aquí no hay ninguna puertecilla. Hostia, ¿en serio? ¿Pero qué ha pasado? Si se han sido dos escalones. A ver cómo está el bebé. Everything we wanted. Why now? No hay otro sitio donde. Bueno, sí, aquí no. Por aquí no he subido. No he subido por aquí. Tenían los franceses, ¿no? Vale, ya tenemos el máximo de serie. Está acá la parte de arriba, ¿no? ¿No? No hay más nada que hacer. Pues nada, tenemos que bajar y averiguar el camino. La chiquilla con su mono peluche. Te vamos a explorar bien todo, que no tengo tanta prisa. Y aquí me había dejado cerilla. A ver, echamos un vistazo. She's with the doctor. Just keep trying, Yasmin, please. Y al fondo hay algo, es que no veo si hay una puerta, supongo yo que sí. No, come on, damn you. Vamos a registrar esto bien. Ahí hay algo. Eso que es encenderlo. Una lámpara. Vale. ¿Esto qué es? Otra silla. Te odio. Taburete. Maldito taburete. ¿Por qué hay tantos taburetes? La
Operación Fiesta. Espérate. A ver un momento. This is Yasmin. We're at the small town, only 3 or 4 hours from the cave. There is no time. You must find your way if you can. ¿Pero por qué me pasa esto? ¿Estoy muy aún mucho tiempo oscuro o qué? ¿Le pasa algo rarito a Tassi? Espérate, que me quiero fijar un momento. Así consigo ver... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hostia, aquí me da miedo. Bueno, ¿te le da miedo? A ver, por la derecha. Esa es por aquí. Yo creo que tenemos que entrar no por aquí, sino buscar el cadáver. Cadáver estaba aquí, ¿no? A ver si está aquí el capitán Pescanova este. ¡Ay! Si hay una escalera aquí. No la había visto. Hostia, ya no tengo aceite. Se ha acabado. Joder. ¿Te quieres agachar? Hostia, está dormido. Está solid. Damn it, I've got to reach that radio somehow. Hostia, que se ha apagado. ¿Pero por qué? Y esto, hay que coger algo de aquí. Este hombre no podemos hacer nada ya por él. Pobrecito. Este tampoco se abre. Ah, sí, está abierta. Pero aquí llama esta a nosotros. Ah, no. Mira la ciudad. Pero ha estado cuánto tiempo han estado aquí. Puede ser que está muerta, pero con el chiquillo, el rollo del chiquillo también. Bueno, mira. Así que el cajón este hay algo. Aceite, o sea, aceite. Hanan hablan de un espíritu guardián o quizás la palabra sea diosa. Una mujer vestida de gris que aparece en el desierto y protege a los suyos contra el espectro de la muerte. Lo llaman Tihanu y le dejan regalos de flores del desierto. Me parece correcto, Aide. A ver, puedo hacer algo con esto. Da la vuelta. Ostras, aquí hay algo. Así hay por aquí. Vale, por acá. Así me da tiempo a abrir.
ver lo que hay. Esta que es la parte de... a la derecha. Ya está nuevo. French trooper, I suppose. Trouble with the locals. Could be. Bite marks too, see? Hyena maybe. A damn big one. Didn't finish its meal. Vale, habla de que... de que quizá haya un sitio problema con los habitantes locales. Y lo que han dicho es que tienen una mordedura como de animal. Joder, con las murallas. Digo, con las columnas. Vale, hay más cositas. A ver si me da tiempo a encender velas. Yo estaba por aquí ya, pero... bueno, se ve un pimiento. No tengo, no tengo... A ver si hay por aquí... estaba... ¡Ostras! Que se apagan, pero si no duran nada. Claro, son... no son velas, son de estas de aceite. Ya no tengo más. Tengo una especie de ascensor. ¿Qué hay que meter ahí? Hay que meter algo, ¿no? A ver si aquí explican algo. Dice la pestaña de recordatorio del cuaderno de dibujo. Dice brazo de resorte. Bastidor de cama. Taladro de torno. Banda de rodadura. Estructura sólida. Banco. Cabestrante del elevador. Vale, tenemos que coger el cable para poder subir. Pero ¿por qué tenemos que subir? Vamos a ver. Ah, ¿podría entrar a la sala de radio desde arriba de alguna forma? Vale, va, ahora no lo han explicado. Vale, entonces esto va para arriba. Hay que buscar el cable entrante del... de la ballesta esa, gigantesca. ¡Uy, un susto me ha dado! Ahí hemos subido. No tengo, a ver, el farol. Hostia. Dice, la ballesta estaba desde el primer soldado francés muerto. Ya lo sé, pero yo ya que estoy aquí, me quiero de aquí. Hostia, me quiero de aquí. Aquí hay algo andando. Aquí hay un bichico. Toca un cabeza. Bueno, antes de que se gaste. Vale, era por aquí a la derecha. Hello? Hello, it's Tessie. Stuck in this goddamn maze. Hay algo por ahí, espérate. Vale. Tío, se ha apagado. Me cago en la madre, se apagan las cosas. Tengo cerilla. Ya no tengo cerilla. Y me queda uno de... ¡Hostia, me cago en la puta! ¡Qué susto me ha dado esa puta mierda! ¡Hostia, qué sustazo! ¿Y ahora qué? ¿Coño hago? No tengo cerilla. ¿Qué me hace falta más?
que más bien se quede la cama, pero me cago en la leche. ¿Qué más ponía que lo hago ahí? Venga, vamos para arriba. ¡Hostia, qué susto! A ver si conseguimos. A ver, quiero algo. ¿Eso qué es? Telégrafo, solicito refuerzo. No me interesa. A ver, ¿qué hay? No tengo cerilla. Vámonos de aquí. Se me acabó la luz. Hostia, qué sustazo. Como me den otro de eso, me da un patatú, Vale, ¿qué más hace falta? Que no me acuerdo. Tengo el cabestrante. Y me falta... No, solamente el cabestrante, ¿no? Solamente me falta el cabestrante. Venga, colócalo. Venga, va, dale guarda. ¡Momento! Pero... ¿Acá es lo que sube? Me falta aquí algo, ¿no? ¿Qué es lo que me hace falta? Estructura sólida, banco. ¿Un banco? Bastidor de cama. Hostia, no tengo ni puñetera idea de... ¿Qué es que tengo que colocar? ¿Un... ¿Esto? ¿Esto mismo? No, esto no. Espérate. Esto no. Hostia, como el bicho ese vuelva, me voy a cagar en la leche. O sea, ¿y qué hago contra ese bicho? No puedo hacer nada. Estoy embarazado. Cogemos la cama. Yo no he visto una cama. Dice, la ballista está mal. Sí, va. Vale, pero... ¿Qué hay, una cama o algo? Pero bicho es asqueroso. O lo que sea, el fantasmoide. Ahí tengo que entrar, pero yo no tengo luz. Una cama. Yo he visto una cama. No he visto nada parecido a una cama. Lo del cabestrante sí, pero. Una cosa de esta, no creo. La ballesta. Arriba había una cama, ¿no? Aquí he visto una cama. Vale, pone música de sensación de seguridad, pero... Claro, como el juego iba tan tranquilo, una cama, un bastidor de cama. Tendré que colocar aquí, cachorro. Es que yo no he visto nada parecido a esto. A ver, lo del bastidor ya lo tengo. A ver, y sube, esto sube un poco desde aquí. A ver, desde aquí llego, no llego. Si le doy, lo único que hace es subir hasta arriba. Necesito, quizá con la tabla esta me sirva. Ah, sí, con esto me sirve. Bueno, pues venga, vámonos. Pensé que no iba a servir la tabla. Está cerca de monstruos. Aumenta tu miedo. Intenta mantenerte a la forma de ella. ¿Y eso cómo lo hago?
con cuidado. Este suelo no parece muy estable. Ahora sí que aumenta el juego, de tensión. Y como bajo, hay una escalera a la derecha. Careful. This floor is falling apart and you're heavier than you used to be. Esto no se puede. Hostia, este juego va a ser igual que. Se ha puesto exactamente igual, con mucha más tensión incluso que el de Alien. Hostia, esta se está volviendo loca. Bueno, más que en habitación. ¿Qué era? ¿Qué ha visto ese señorita Trianon? No sé. I don't know. Solo era una sombra. Un ghoul. Era un ghoul. Eso va. Perdón. Lo que hace me despisto. El buen capitán tiene que hacer de estadista imparcial, pretender que los Kel'Hanan son más que salvajes, darles el beneficio de la duda. Es un imbécil. Ese grupo de Tessen son peor que los beduinos. Ni los Tuaregs se fían de ellos. Recuerdo las historias que contaba Maxime. Despellejaron a dos de la tropa de Albert. Lo dejaron morir allí, gritando con sal, restregada en la piel, todo en nombre de esa gran madre suya. Fingen bonitas sonrisas y le dan al capitán piedras pintadas, pero son los peores demonios. No son tontos. ¡Ah, no son tantos! Si yo fuera comandante, los masacraría y luego inventaría excusas. Quizás lo hagamos de todos modos. Claro. Ahí, a ver, hay cajoncillo o algo. Uf, menos más que hemos encontrado. Menos más que nos dan respiro, ¿eh? Eso que hace ahí. Tío, son la una, vale. Venga, pues registro esta habitación y la dejamos aquí. Se ha puesto el juego súper guay. Súper molón. Venga, pues registramos esto. Supongo yo que se guarda. Esto se guarda, vale, se guarda. Bueno, por ahora no ha muerto, pero se supone que esta tiene que morir en algún momento. A ver, el cajón de abajo. ¿Ves lo que digo? Si ponen dos cajones, se tienen que abrir. Y si esos cajones se abren, todos los cajones del juego deben de abrirse. No hay ningún motivo. ¡Toma! Y el bolso también, a la calle. Oye, ¿y hay luz? Bueno, venga, lo vamos a dejar aquí. Se ha puesto interesante y como tampoco hemos resuelto. Me mola esto de que se puedan asomar. Así que no es narrativo, ¿eh? Tiene mecánica de sigilo. Se va a poner difícil. Venga, pues ya, como ya es muy tardecillo hoy, ya lo dejamos para otro día. ¡Hello!